pero no te van a quedar en tonos claros. Te van a quedar en tonitos así cobrizos. De pronto me llega, eso depende mucho de cómo aclare tu cabello. De pronto me aclare un poquito más. Que esto ocurre es por una decoloración no realizada por el profesional. Lo que provoca son las manchadas, daño, mayor porosidad y desniveles de pH. Así que cualquier producto que se le aplique lo asimilará de diferente manera. En este caso, las zonas en poco lila se irán en el siguiente lavado. Así quedó el cabello en su primera aplicación con nuestro matizador 4 pigmentos en 1. Es ideal para tonalidades amarillas, anaranjadas y mantener blancos y platinados. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios. Reales en Pelu Keep Can. No, esos rubios extra claros que todos muestran que pasa uno cada 10 clientes. Me quedó este fondo de coloración 8.5. La cliente lo quería lo más claro que se pudiera, pero tenía el pelo re finito. Lo bueno es que yo siempre le digo la verdad desde el principio, entonces después trabajo tranquila. Coloqué 8.3 centímetros de corrector violeta y también puedes usar un 8.2 con un 8.1, todo con oxidante de 10 o menos volumen. La verdad, a mí el color, la cliente también, a vos te gustó. Apóyame en este video y seguime en Insta. La ventaja de trabajar con gorro. Bien, llegamos a una altura 8.5 y todavía falta. Siempre y cuando el pelo esté súper entero, podemos volver a reaplicar la decoloración para llegar a un buen color, al color que nosotros estamos deseando. Si no llegamos porque el pelo no lo permite, tenemos que matizar a la altura de decoloración que llegó ese cabello. Ejemplo, les voy a dar. Les quiero presentar este caso de 100% de canas. ¿Cuál sería el tono perfecto? ¿Cuál sería el oxidante que deberíamos de usar para lograr un 100% de cubrimiento? ¿Cuáles son los tonos que más agarra y cuál es el secreto de un 100% de cubrimiento de canas? Acá en la última descripción te voy a dejar los tonos y el volumen del oxidante.